hacer de fuerza. Para conseguir un cambio en las políticas de desarrollo territorial que contribuya a revertir el grave proceso de despoblación, envejecimiento y fragilidad demográfica y económica que amenaza a buena parte de los territorios rurales y de montaña del sur de Europa. Su propósito es que a partir de 2020, coincidiendo con el nuevo periodo de programación de los fondos europeos, tanto la Unión Europea como sus Estados miembros impulsen políticas y medidas legislativas concretas específicamente diseñadas para revertir el grave deterioro demográfico y socioeconómico que sufren los territorios menos poblados del sur de Europa. En orden, partimos todos en el 1900, vemos que vosotros tenéis medio millón de habitantes, ¿no? Nosotros teníamos 250.000 y aquí Guipúzcoa tenía 196.000, ¿no? Al final ellos terminan en 713.000, vosotros en 307.000 y vosotros en 133.000. Es decir, no es una cuestión de que el territorio es rico o es pobre, es una cuestión de desarrollo y de que se pueda implantar ahí se puedan implantar empresas, se pueda implantar todo tipo de ahí y que haya una prestación de servicios. Porque esto de que la España rica y la España pobre, pues nosotros no la compartimos tampoco.